Es noche de tormenta. Una mujer embarazada cabalga por los caminos clandestinos que de Guatemala conducen a Sonsonate. En su vientre lleva a Prudencia, quien poco después nace en una cabaña de paja en la población de Sonsacate, departamento de Sonsonate. Muy pequeña, con mi madre me trasladé a la ciudad de Santa Ana. A los 10 años, estudié en el colegio de la profesora colombiana María Luisa de Cristofine. Sin embargo, no pude concluir el segundo grado debido a la pobreza de mi madre. A los 12 años, la niña Prudencia confiesa escuchar voces misteriosas que le anuncian sucesos del futuro. En 1898, inicia la publicación de sus profecías en el Diario de Occidente, en Santa Ana. Al acertar en algunas de esas profecías, se le llama la Sibila Santaneca. Pronostico que pronto caerá el Kaiser de Alemania y Estados Unidos se involucrará en la Primera Guerra Mundial. A partir de este momento, Prudencia publica sus planteamientos feministas y su pensamiento unionista centroamericano, así como sus poemas en diversos diarios de Guatemala y El Salvador. En 1919, es encarcelada por acusar de corrupción al alcalde de la ciudad de Atiquizaya. Ese mismo año, marcha a Guatemala, donde es hecha prisionera durante varias semanas bajo la acusación de participar en la planificación de un golpe de Estado contra el dictador Estrada Cabrera. Y luego es expulsada hacia El Salvador. Existen versiones que ubican a Prudencia tomando la palabra en la manifestación de mujeres reprimida con violencia por la Guardia Nacional en las calles de San Salvador el 25 de diciembre de 1922. En los diarios de la época, Prudencia escribe contra las dictaduras centroamericanas y apoya la lucha de Sandino. En 1927, condena la intervención militar de las tropas estadounidenses en Nicaragua y pide una indemnización por los daños causados a ese país. Me lanzaré como candidata a la presidencia de la República. Mi plataforma electoral promoverá los derechos de la mujer, el respaldo de los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del aguardiente, el respeto por la libertad de cultos y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos. Me lanzo como candidata a la presidencia de El Salvador, orgullosa de ser una humilde india salvadoreña. Prudencia fue triplemente excluida por el sistema social y político de la época, por ser mujer, por ser indígena y por ser madre soltera. La aparición de Prudencia, portando públicamente un bastón, fue otra provocación contra los prejuicios de sus contemporáneos más conservadores. No todos los hombres ilustrados llevan bastón. Yo lo llevaré como insignia de valor en el combate contra los ingratos que adversan mi amor, mi ideal, la vida que llevo. Prudencia aparece como fundadora y redactora del periódico Redención Femenina, donde expone sus argumentos en pro de los derechos ciudadanos de la mujer. Pensando seriamente en el estado inferior en que se encuentra colocado el sexo femenino, he lanzado mi candidatura para presidenta de la República.
para manifestar las actividades cívicas en las capacidades morales y mentales de la mujer, iguales al sexo masculino, sin preocuparme de barreras que tenga que vencer para sacar triunfante la redención femenina en el derecho ciudadano. Para exigir el derecho al voto femenino y la consiguiente legitimidad de una mujer a optar a la candidatura presidencial, Prudencia emprende una batalla de opinión y de alegatos jurídicos. Las mujeres, según la Constitución, somos ciudadanas, y los mismos que nos menosprecian no han rehusado la contribución de nuestra sangre cuando la patria ha corrido grandes peligros. Mi madre se batió en Santa Ana contra los esetas y se le dio el grado honorífico de coronel. Como ese, abundan los casos en nuestra historia. A pesar de la resolución jurídica en su contra, la lucha solitaria de Prudencia Ayala representó un precedente histórico. No fue sino hasta mucho tiempo después cuando los derechos femeninos se establecieron en El Salvador sin ninguna restricción. Por todo esto, es un acto ineludible de justicia histórica conservar la memoria de aquella salvadoreña de piel morena y ojos grandes que escandalizó a la sociedad de su tiempo con la propuesta de ser la primera mujer en El Salvador y América Latina en ser presidenta. Prudencia Ayala, con su bastón de madera, tocó la puerta de la historia para anunciar el advenimiento de una nueva era en la lucha por los derechos de los hombres y las mujeres de esta tierra.